Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido, por supuesto, a este backstage de ellos. Ellos. A esta por el parche curita y la oreja morada, parece que sacaron la chucha antes de venir. Y ya pasé por el forestal. Le hacían con la oreja y la boca, mira, cállale los hocicos. Te tengo que ir al Fausto. Mira, yo aquí puedo apreciar un cuerpo masculino y un paquete normal, común y corriente. No como la otra de los baldos que viene con esa espinilla, pero como parada, erecta, un chorizo, un pepinillo, no sé qué mierda se coloca. Acá venimos con un personaje que viene siempre igual, hoy día claramente vino a cara lavada. Hasta que encontraste tu fuerte. No era la danza, no era la actuación, no era la animación en los live en Instagram, no era participar en concurso, era ser una simple payasa. Oye, qué linda tu prótesis dental. Me lo finté. Ah, son tus dientes. Oh, esta parece que no se nos lava del miércoles pasado, conchetumare. Vos, qué chucha. Mira, tengo dos conclusiones con tu vestuario. Si lo mandaste a hacer por mayor, o vos sois fan de AliExpress y compraste la wea en promoción y de todos los tonos porque tenéis de todos los colores. No, amiga, lo que pasa es que venía 3 por 5.990 Wish. Mira, lo que pasa es que a la gente le gusta la pobreza, po. Es sin talento, el morbo, le gusta esa cosa. Esto pasa cuando grabas videos, colaboraciones y no sabes con quién grabas. Y así lo dejo. ¿Quién te ha tratado tan mal, weona? La vida, amiga. Me sorprende que ellos hablan de producción y mucha gente vino a cara lavada. O sea, a morir la producción, pues nada que decir. Obvio, ya era hora de empezar a mostrar las cosas que uno puede hacer y las que no puede hacer también. Me gusta porque tenés los dientes más blancos que los de los baldos. Se fue el Morales y como que te empezaste a arreglar un poquito más. Como que te volvió el color a la piel, alguna parece que la otra te estaba matando de a poco. No, yo no tengo nada que hablar porque yo no vengo a pelear, vengo a crecer como artista. Ahora artista. Esta está muy cagada en la producción, por favor, otro llamado, psicólogo. Vinieron a contarme aquí que hicieron un grupo en WhatsApp, tú y otros chicos más, para echar al Lelo, al Manuel Mora y a los Baldos. Hay que ser inteligente nomás, po. Aquí te está echando. Aquí te está diciendo que se tenía que ir hoy día a usted. Yo estaba diciendo que te quería mucho, amigo. Y por Instagram no hice lo mismo. Pide pack. ¿Para qué, po? ¿Me puede explicar esta foto? ¿Y qué tal? Súper bien. Me ha apoyado en todos los eventos. Ahora tienen evento esta weona. Oye, ni una. No sé, pero bueno. Anda a saber tú también los eventos privados que estén haciendo ustedes también, por una nunca sabe. Para decirte que pasó primero por mí. Adiós. Siempre le he tenido ganas al señor caramógrafo. Nunca he hablado de mí. ¿Cuándo he hablado de ti yo, mi amor? No sé, pregunto. No. Pasó primero por mí. No. Hoy día la temática es temática películas. Y las duras y porfía ya venían con películas de mujeres. Querían hacer Moulin Rouge, pues, weón. Ahora me doy cabezazo con la pared. Bueno, vengo representado porque ya nos toca películas, la temática películas, por mi pobre angelito Macaulay Culkin, pero la película Party Monster. Ahí viene con raja incluida. Ah, no, esa es la... Ay, es de él. Dale, lo quería hacer gato. Me la te estáis pasando. Hoy día viene de la película de It, el payaso. No, vengo de Minions. Tú le esperas con la papaya. Me tengo cualquier fe. Lo bueno es que hoy día vengo solito, sin show. Y mira, soñá. Nunca antes visto. No, la cagaste. Esto es producción, mi amor. El It dice que todo flota y vos, yo creo que no flotáis nada. Mi amor, la mierda flota. ¿Qué vais a hacer hoy día? La película más masculina que de todo. Chicas pesadas. Y yo soy Regina George. Hoy día voy a hacer el exorcista. No voy a bailar, me voy a mover, pero es como más de actuación, es como un show más bonito. ¿Y qué tiene de bonito el maquillaje, weón, y el exorcista? ¿Qué tiene de lindo? Ah, yo siempre voy a valorarle, así que un día que me toque, ¿quién es quién para decir que el transformismo es perfección? Listo. Ahora es transformista. Ahora esto es un reality de transformista. ¿Con quién vienes a tu cuadro, a tu show?
Vengo con mi hermanita Concha, que siempre me apaña. Se fue eliminada y el trato era que si se iba eliminada, yo la desterraba. Yo no firmé nada en el registro civil. Pero va a volver, pues va a volver y vuelve con todo. ¿Qué va a volver si está todos los días aquí la weona de miércoles a domingo, la culia? Sí, creo que tiene la carpa afuera. ¿Qué mierda venía a ser vos, weona? Tinkerbell, Campanita, parecía ampolleta, weona. ¿Qué soy hoy día? Hoy día vengo a ser la princesa de hielo. Lo que pasa es que el Manuel se rebeló. Se rebeló en contra de la producción, en contra de todo, porque ya estaba aburrido que todos mis compañeros vinieran como mariposas menos ella. ¿De qué venís? Porque yo vi pura producción hoy día y ya vos te veo como que recién te levantaste. Hay personas que invirtieron mucho en cuestiones de películas, como en efectos, cosas así, y yo me vine por algo un poco más interpretativo. Cada uno se va en su onda, ¿no? Así que vengo con El Secreto en la Montaña. Vengo con un show, con algo completo, y más encima vuelvo a terminar besándome. Bueno, hay que aprovechar en qué momentos hay que utilizar ese recurso. Vos más que aprovechar el recurso, estás aprovechando de lo que podéis comerte allá arriba, ¿no vas tan bien? Pues te tengo cachadita ya, segunda vez que te termináis besando. El primer personaje que yo veo y que no es necesario que me digan qué película es, porque lo logro identificar. Hagrid de Harry Potter. ¿Cómo es la wea? Somos de Disney, de Warner Bros. Nos vamos pa' donde, Shush, Laura en América. ¿Qué mierda? ¿Qué canal pertenecemos? Es que lo que pasa es que, mira, yo sé, soy chico de Disney, pero todos esperaban que yo sea de Disney y yo dije, ¿para qué? O sea, tengo que tener un factor sorpresa, porque yo fui un alumno de Hogwarts. Aquí tengo mi carta. Ah, ya. Hoy día voy a salir de mi zona de confort y voy a bailar. ¿Y cuándo hayas estado en tu zona de confort, weona? Porque ¿cuándo has bailado? ¿Qué wea hay hecho en este reality? ¿Qué vaya a hacer hoy día? Cuéntame. Amiga, las chicas son poderosas. No, sí. ¿Pero vos vais de mojojojo entonces, sí, vos? No, pero el mojojojo es la pasta base. Hoy día vienes de Toy Story Woody. No, Jessie. Esta maraca está perdida en el limbo, en el reality, en su vida. Ella no sabe lo que quiere. Me dan unas ganas de cachetearte. Bueno, en el mundo uno quiere ser lo que le haga más feliz, pues. Y este reality se llama Buscando la Felicidad. Conchetumare, se llama Ellos También Tienen Talento. Ven a mostrarlo alguna vez que sea. ¡Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, Padre Celestial! ¿Con qué me va a sorprender usted hoy día? Con un tema de Burlesque, Noche de Encanto. Pero no había una película así como Batman que te haya inspirado, como un personaje X-Men. Y en Burlesque, ¿cuándo usaron como este outfit, así por así llamarlo? Era uno de los que estaba guindado en el tendero así de ropa. ¡Ay, los que estaban sentados al último! ¡Claro, ya! Los que estaban sentados al último, re. Te lo voy a decir en tu cara, no en tu cara, a través de la cámara, porque no me importa hablarte en la cara. Pero... si te estáis limpiando el camino con la gente talentosa, eso quiere decir que tu mente es súper mediocre. ¿Qué hacemos? Porque ya hay otra semana más que te quieren sacar cagando. Ya el John Patry dijo que ya no. Hombre, John Patry está furia, pues si ya no me ha podido sacar dos veces. Pero le digo, como me decía ella, que se vaya el Lelo, yo le digo Lero, Lero, Lero. Todas mis armas siempre van a estar apuntadas hacia el Lero, porque cuando me di cuenta que para él es como tan fácil eliminar a la gente con talento, entonces directamente una persona con talento se le va a venir encima, siempre. Y si me toca hacer show, prepárate. Así de sencillo. Cada vez que tú veas que John Patrick es nominado, tú automáticamente te tienes que subir al escenario para no pasar la vergüenza que yo te nomine. Ellas tienen que irse primero a un reality donde las enseñen primero y después venir para acá a mostrar su talento. Porque ¿cuál es el talento? Me quitó el saludo. Entonces me imagino que se está llevando el juego a la vida real. Pues ya pasó esto de ser un reality, sino que se lo llevó de forma más personal. Es que parece, yo creo que de repente se empezó a creer un poco más importante, donde lo están llamando como del Fausto para hacer show en parte del elenco y cosas así. Sí, pero lo llaman y se equivocan, pues. Yo ahora estoy preocupado de echar a esa persona. Por lo menos nosotros somos divas, ¿y quiénes son ellos? Nada. Qué triste que ya no se puedan sentir diva. Y cuéntame, ¿tú te sientes diva? ¿Sí? Decirle al señor Milenco que deje de mandarme mensajes pidiéndome que le mande fotos, videos o que la rienda a mi marido. Anda caliente con mi marido el hombre. En todo caso, entiendo que el Milenco se anda antojando con tu pareja, porque contigo... ¿qué? A ver, en primer lugar, que él controle a su pareja y yo me puedo comer a quien me dé la gana. Sí. Vengo mujercísima hoy día, así que prepare este hueco culiao. Conchetumare. Te amo, pare.
Me sorprende que estas puras vieron películas de terror en su vida. Hola, ¿cómo estás, amiga guapa? Bien, ¿y tú? Húmeda. ¿Cuándo salieron así en Secreto en la Montaña? Lo que pasa es que vengo a hacer un lyrical, entonces amerita. Hoy ya todos flotamos. Menos vos, por guatona. Por favor, algún reality que necesite transformista. Acá tenemos una que... ¡Ay, no! Pero ese fue como el túnel que están construyendo a Melipilla, una nueva estación de metro. Muy buenas noches, bienvenidos a Fausto Discotec día miércoles. Esta dijo que iba a venir con todos los trajes típicos de Chile. ¿Qué traje típico de Chile es? Toda la raja va al aire, oye, pero ventila total. Esta se tira un peo, lo sentimos todas. Alien Power. Están grabando y todo, pero las demás furias, mírale las caras. Voy a ser un poco soberbio y yo creo que estaban así en silencio porque es primera vez que ven algo así. Ya andan perdidas ya, weón. Y más encima, las medias zapatillas estas, las Spy, ¿quieren un moco al lado de esta? Amigos, simplemente amigos y nada más. Estas vienen a puro besarse. Antes esperaba hasta el final, ahora partió agarrándoselo. Después de tu show, weón, están buscando a la Ana Gabriel para poder hacer instrumental la Secreto de la Montaña 2. Vos tenés que cuidar a la Morín, que te andáis besando con todo el mundo. ¡Mira las cochinas! ¡Mira la weona! ¡Y mírala! ¡Se hace la hombre ahora porque se sacó la peluca la falsa culia! Ahí quedaron todas las que lo pelaban, que no salía de su zona de confort y solo hacía power. Mira, pasó a mi niño. Mírenle las caras. Todas así. ¡Uy, la weona! Lo que me impresiona es que está con ropa todavía. Para huir del dolor de su pérdida. ¡Mató a la niña! ¡No! ¿Estás bien? ¿No tiene pulso un paramédico? ¡Me lo mataron! ¡Esta maldita perra culiá! ¡O me subí o me subí, culiao! Yo no soy bailarín profesional, siempre lo he dicho. Y los chiquillos tampoco, mis acompañantes no son bailarines. Yo no les pago como los otros pagan a los bailarines. Me agudía toda la temporada de que talento, talento. ¿Y qué hizo? Paseó. ¿Y vos te sentís muy indicada para venir a hablar de talento, fea culia? Si hay venido todo el mes a bailar como viejo cureado de cantina con Chetumar y le venía a llamar a esa wea talento. Juan Camilo, continúas en competencia. Pero no está ahí dentro de la temática. El tema nada que ver, po. Pero funcionó, pero no se entendió. El beso nomás. John Patrick, continúas una semana más en competencia. Feliz, po. Hasta la una de la madrugada. Más contenta que perro con dos colas. Ahora va a ir a mover los hilos allá abajo para que voten todas para echar al alelo. Espératelo. Eric, el más votado de los tres que están en el escenario. Me escapó el lelo de nuevo. Lo tenía en la mira. Dicen que la tercera es la vencida. Ojalá sea así. Esta, pero experta con cagar la existencia y amargarle la onda al John Patrick, la concha de su madre. La nominaron y todo, y se salvó, pero por jabón y todo. Ahora yo pensé que me iba a ir, como hicieron esta estrategia ahora. Déjame decirte que después de ver tu show, yo también pensé que te iba a ir. Me encanta hacer la vida imposible al John Patrick. ¿Me querés echar? ¿Que se vaya el lelo? ¡Lero, lero, lero! Así que eso, po. Y el nuevo eliminado de ellos, segunda temporada, es... Osnan Perche. Pésimo, po. Debería seguir Manuel Mora. Ay, me dio pena que salga el Osnan. Soy falsa, gilaculia. Yo a vos te vi la cara y te la leí. Tú votaste por el Osnan para que no te nominaran la semana que viene. Ahí se fue, po, niña, la que me quería echar, la que se quería la más mujer. Que mostraba talento, no tenía nada de talento. El único talento era hacerse la mujer. Nada más que eso. Payasa, qué bueno que se fue. Estoy contenta, contenta. Pobrecita, porque la realidad es que yo lo voté. Solo que a él lo ingresaron por lástima. Que sí, estaba súper feliz, pero ahora estoy súper triste porque había encontrado una entretención en el reality y se fue. Omar me da como cosita. ¿Cómo se le ocurre a él como competir conmigo? O sea, ¿cómo se le ocurre? Obviamente que se iban a limpiar el camino porque ellas lo saben muy bien que estando yo ahí no iban a tener oportunidad, pero ni lo absoluto de llegar ni siquiera a la semifinal. Sí, ellas me criticaron mucho porque hago power, que no sé qué la cosa, pero por lo menos yo tengo... Si me voy power, pero me doy con un power rico. O sea, me doy contra el piso, contra el techo si es necesario, pero ellas, ¿qué?
caminar para acá, caminar para allá, o sea, ese no es un talento. Venía con todos los tonos igual a Cristina Aguilera y no me dejaron presentar mi show. Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me parece el colmo que la persona que te esté preparando todo arduamente no pueda apreciar el trabajo, el producto final. No me han dejado presentar, he querido presentar un buen show, me he preparado, ya tengo 2 miércoles preparándome bien para un show, así que ya no es culpa mía. ¡Ay, antes te preparaba! ¿Ahora tenés algo que te distrae? ¿Hay algún factor distractor en los ensayos? No, para nada. Nutritivo. ¿Te echaron del departamento o fuiste a rogar para que te quedara, Eric? No, sí me echaron. Después que se supo que estaba con el Quintana, el loco ya me echó. La producción tiene cámaras por todos lados. Hasta hay un dron por ahí. Yeah. Y tenemos una foto tuya. Prácticamente casi desesperado, rogándole a la persona querer volver. Y eso en Santa Isabel, ¿cómo me sabieron así? Que me pidió que viviéramos juntos. Pero solamente me ofrecía cobre, porque el cobre está muy barato y no me convenía. ¿Y Colombia qué te ofrece? Ay, mira, vos, ¿pa' qué? Pues. Se superó mi elenco en mi vida, de verdad, ya... No, ¿pa' qué? También me enteré por la mala lengua, dicen que anda por ahí haciéndole los puntos a 8. No, mira, a mí también me han llegado muchos mensajes y todo eso, y todavía no hablo con él. Y yo no pa'l huevo de nadie, no estoy pa'l huevo de nadie. Sí, pues si te llegó con el video que estabas chupando poto. Sí, estaba chupando poto, bien rico que lo chupaba. Yo soy terrible, saco a la cagada. Oye, un Pac-Man, un moco al lado tuyo con todo lo que salga. Ay, conche tu madre, weón. Ya me fui a bañar a la playa, dijo la otra, ya. Y ya estoy cerradita. No, y espérate que estaba chupando pene, y de repente, pa, cambió y se come, pero el pedazo de guañayo. Y después le estaba metiendo un consolador como de 30 centímetros. Y espérate cuando le empiecen a llegar los videos al pueblo lo actual que tiene. Ahí lo quiero ver yo, a ver si va a seguir tan enamorada de la Quintana cuando le vea primer plano ahí el ojete, porque tiene así un hoyo la prima. Y si quiere ocultarlo, si ya todo el mundo le ha visto el ojete a la Quintana en las redes sociales, ¿para qué se hace tanto la activa la prima si todos saben que es profunda como el mal negro? No, si ya no soy dragona, ¿qué les pasa? Oye, todo el mundo tiene su morbo y a mí me gusta el pene grande. Después de todo lo que acabo de ver, ¿tenís cara para venir a decirme cuándo me vaya a dejar meterte el pico? ¿Vos llegaste con el chisme también aquí? No, amiga, lo que pasa es que me lo mandaron de allá de la Pintana porque todavía se reconocía como la traga-traga porque no dejan ni una, dijo. Y se traga todos los chupetes de la feria de allá de Santa Rosa. Mira, Chris, te quiero preguntar si es verdad todo lo que me están diciendo, todos los rumores, y quiero que seáis sinceros y que me digáis la verdad. ¿Estáis con alguien más? Puta, ya, sí, sí, estoy... Pero déjame terminar. Bueno, me engrupió y yo tengo rabia conmigo mismo porque yo fui el weón que caí de nuevo y creí todo el agua. Ya, tranquilo, si no pasó nada, si ya... Oye, las cosas pasaron, las experiencias se viven. Bueno, ya, ¿me podéis dejar, porfa? Anda, te están esperando. Y le soba el lomo. Esa es por pegar la puñalada después en la espalda. Pues si así suele. No te conviene. Yo te voy a presentar a alguien.